Biografías en PBO. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ayacho, Córcega, hijo de María Leticia Ramolino y Carlo Bonaparte. Cuando Córcega declaró su independencia en 1793, Bonaparte decididamente participó del régimen republicano, huyó a Francia con su familia, reconquistó Tolón. En 1795, salvó al gobierno revolucionario restableciendo el orden tras una insurrección realista desatada en París. En 1796, fue comandante del ejército francés en Italia. Venció sucesivamente a 4 generales austriacos, cuyas tropas eran superiores en número, y obligó a Austria y sus aliados a firmar la paz. El Tratado de Campo Formio estipulaba que Francia podía conservar los territorios conquistados en los que Bonaparte fundó, en 1797, la República Cisalpina, Venecia, la República Ligur, Génova, y la República Transalpina, Lombardía. En 1798 dirigió una expedición a Egipto para cortar la ruta británica hacia la India. Su flota fue destruida por el almirante británico Nelson. Quedó aislado en el norte de África tras ser derrotado en la Batalla del Nilo. En 1799 venció a los turcos en Abukir. Regresó a París, participó del golpe de Estado de noviembre de 1799 y estableció un nuevo régimen, el consulado. En 1800 cruzó los Alpes, venciendo a los austriacos en la Batalla de Marengo, y en 1801 firmó el concordato con el Papa Pío VII. La Constitución del año 10, dictada por él en 1802, otorgó carácter vitalicio a su consulado y finalmente se proclamó emperador en 1804. Napoleón decidió que todos sus ejércitos vayan contra las fuerzas austrohúngaras, a las que derrotó en la batalla de Austerlitz el 2 de diciembre de 1805. Aniquiló al ejército prusiano en Jena y Austerstedt en 1806 y al ruso en Friedland. En Tilsit, en julio de 1807, estableció un acuerdo con el zar Alejandro I, por el que se reducía enormemente el territorio de Prusia. En 1807 conquistó Portugal. Napoleón pasó algún tiempo en España y consiguió varias victorias. En 1809 derrotó a los austriacos en Wagram. Conquistó los estados pontificios. El código napoleónico se implantó en todos los estados creados por el emperador. Su alianza con el zar Alejandro I quedó anulada en 1812 y emprendió una campaña contra Rusia que terminó con la trágica retirada de Moscú. Sus mariscales se negaron a continuar combatiendo en abril de 1814. Al ser rechazada su propuesta de renunciar a sus derechos en favor de su hijo, hubo de abdicar, permitiéndole conservar el título de emperador y otorgándosele el gobierno de la isla de Elba. En 1815 huyó de Elba, llegó a Francia y marchó sobre París tras vencer a las tropas enviadas para capturarle, iniciándose el periodo denominado de los 100 días. El resultado fue la campaña de Bélgica, que concluyó con la derrota en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. Abdicó en favor de su hijo, Napoleón II, y marchó a Roquefort, donde capituló ante el capitán del buque británico, Bellerophon. Fue recluido en Santa Elena, una isla en el sur del Océano Atlántico. Cautivo de los ingleses y rodeado de un pequeño grupo de seguidores, empezó a sufrir un dolor en el costado derecho, idéntico al que su padre tuvo poco antes de su muerte, posiblemente a causa de un cáncer de estómago. El 5 de mayo de 1821, a las 17:49 horas, falleció Napoleón Bonaparte, a los 51 años. Sus últimas palabras fueron: Francia, el ejército, Josefina. Biografías en PBO.